¿Qué pasa gente? Soy yo, Sargentos quitar Sargentos 93, el que le da por el culo a Sassel mes tras mes. Bien, este vídeo viene a correlación de un vídeo que subió Sassel, ¿no? El manco de Esparta, en el que decía que... o en el que aseguraba, basándose en un artículo de Vandal. De Vandal, tío. Uno de los... Eh, entre otros, uno De los varios medios de comunicación que le han dado un 8 o más a Resident Evil 3 Remake. Un juego con 4 y 5 horas de duración, macho. Es acojonante la credibilidad tanto del medio como de Sassel haciéndose eco de este medio, ¿eh? De una noticia que lo único que ha hecho ha sido traducir, básicamente. Bien. Que es a lo que se dedican la mayoría del año. A traducir noticias y a viajar. por la filosa, ¿eh? Bueno, eh, con respecto a lo que dijo Sassel, eh, estaba asegurando que un videojuego que ahora no recuerdo el nombre, que este videojuego en Xbox One, que a priori parece exclusivo de Xbox One, que no lo va a ser, pero sí va a ser exclusivo del ecosistema Microsoft, eso sí me parece más eh, acertado, es que este juego va a alcanzar 4K. 4K y 60 FPS, <laughs> perdón, 100, 100, 120 FPS. <laughs> Vamos a ver, calvo de mierda. Manco, que eres Manco, hijo de puta. Vamos a ver, payaso. ¿Cómo coño vas a con cómo vas a alcanzar estos, est estos estándares? Tanto de mm, fluidez. Como de potencia gráfica, con una consola que va a costar poco más de 500 euros, cuando ya le cuesta a, por ejemplo, a, a ordenadores portátiles hechos expresamente para jugar, que cuestan básicamente 1300, 1400 euros. ¿Cómo va a conseguir un sistema que cuesta mucho menos, eh, por no decir prácticamente casi la mitad? O sea, si no lo consiguen estos PCs, ¿cómo lo va a hacer? la Xbox One... ...vamos a ver... ...piensa... ...piensa, tronco... ...es, es, es que es acojonante, tío... ...es que... ...es acojonante... ...mira, el 4K... Mmm, ...te lo puedo pasar... ...¿vale? ...porque, hombre... ...la tendencia gráfica, ¿no? ...y con las tarjetas gráficas... ...que van a alcanzar... ...que... ...recuerdo que las tarjetas gráficas... ...en videoconsolas... ...están concebidas y construidas... ...con una... ...con una memoria... ...centralizada... ...mientras que... Eh, ...los ordenadores tienen... Una tarjeta gráfica que tiene su memoria exclusiva y luego la. El, procesa, el procesador y todo esto tiene otra memoria, ¿vale? Tienen dos. Entonces, no tienen que estar tirando. O sea. Los ordenadores tiran de dos memorias. Y por eso pueden dar más capacidades y más. Eh, pueden eh, realizar o, opera, o llegar. Eh, a realizar operaciones simultáneas. Mientras que la consola, por ejemplo,. Eh, las bioconsolas, por ejemplo, eh, tienen una memoria centralizada que de ahí tiran para todo. O sea, tiran para hacer, para descargar, para reproducir el juego, para llevarte al multijugador, para conexión wifi, para hablar con tus colegas por chat. Tiran para todo de esa memoria. Obviamente, esa memoria necesita refrigeración porque está al máximo. Vamos a ver, teniendo en, cuesta, teniendo en cuenta esto último, que es que, que, que ese... ese mmm, en este caso la Xbox One van a necesitar un sistema de refrigeración impresionante. Si bien es cierto que esto eh, llega a materializarse, cosa que no veo posible. O sea, los 120 FPS no los va a alcanzar. No los va a alcanzar los 4K todavía. Y veremos a ver qué juegos. Y veremos a ver qué juegos. Porque también se decía que esta generación iba a ir a 1080p y a 60 FPS. Y hemos visto como no, hasta, como no es hasta 2000, finales de 2015. Eh, o bien entrado 2015, 2016, no empezábamos a eh, estandarizar ya el 1080p y en ningún momento, o en muy pocos casos, hemos alcanzado los 60 FPS. Eh? O sea, hermano, yo te lo juro, eh, yo no sé cómo tienes un canal de viejo si no tienen ni puta idea de ello, tío. O sea, no tienen ni puta idea. Es como ver a un socialista hablando de, de economía. O sea, es, es acojonante. Es acojonante. O sea. Te lo juro, o sea. Vamos a ver, hermano. Tú cuando planteas los vídeos, o sea, cuando los haces y tal. Yo qué sé, los esquematizas o. Tío, si tienes un cuaderno, tienes un cuaderno. Mira, tienes un cuaderno como esto, loco. Mira, mira, te lo voy a enseñar. Me cago en mi puta ¿vale? Tienes un cuaderno parecido a esto. Madre mía, la mierda que tiene. Vamos a ver, imbécil. Vamos a ver, loco. Eh, en serio, esquimat. Esquema, joder. Esquimatízate. Eh, Haz esquemas, tío. O sea, como lo haces en el cuaderno, hazlos en todos los vídeos. Porque cuando hablas sobre la marcha, mira, yo por ejemplo me atraganto o digo alguna palabra mal, pero la información yo creo que se. se eh, entiende de forma clara. Y creo que hablo de una manera. bastante coloquial para que la mayoría de la gente me entienda. Eh, en serio, piénsalo, tío. O sea, como una consola que va a costar como mucho, o al menos el primer modelo que conocemos, que no sabemos, que muy probablemente Microsoft haga revisiones de videoconsolas, obviamente, eh, ofertando una potencia extra, una potencia que ya repito, lo vuelvo a decir, no vas a percibir a no ser que te gastes una televisión de mil... 1700-1800 pavos. Eh, prácticamente te tienes que gastar 2000 euros más para que la consola o para que la potencia gráfica aplicada en ciertos videojuegos y procesada por este sistema de Microsoft, cual es la Xbox, One, Xbox Series X, la eh, salga y la reproduzca de forma nítida y fluida en estos televisores eh, bastante caros, por cierto. O monitores de, de gama muy alta. ¿eh? O sea, vamos a ver. Vamos a ver, Calvo, es que. Es acojonante. Es como intentar, tío. Es como intentar reproducir, por ejemplo. Vamos a poner un juego así muy bueno gráficamente. De micro... Gráficamente de Microsoft. Es como ver, tío, yo qué sé. Em... Halo 5 Guardians en una televisión que funciona a 50 Hz, tío. O una televisión de hace 20 años. Es imposible, primero, porque la, la consola no te va a dejar, obviamente. Pero aunque lo sacases, o sea, si es que se va a ver ext extremadamente mal. Se va a ver muy mal. Es como, como, yo que sé, como los videojuegos clásicos en televisores. Muy buenas gráficas, muy, muy buenas. Sacando una resolución lo más nitida ni posible y aún así salen muy pixelados. Vamos a ver, Sasel, es que... Uff, aplica el sentido común, loco. Aplica el sentido común. Yo es que, de verdad, no, no lo entiendo, tío. No lo entiendo, o sea, a este pavo, de verdad, yo no sé si es. Yo no sé, tío. No sé. Es que yo no sé si está vacilando a la gente, si da mal los datos porque sí, o es... lo hace de forma inconsciente. No lo sé. Pero es que, te lo juro, me enerva mucho. Me enerva mucho, o sea. Si vas a hablar de una materia, o de un ámbito, o de un campo, tío, documentate al menos. Documentate al menos, o sea. Yo no te digo que no des tu opinión, pero, tío, mínimamente, yo qué sé, eh, lo que te digo es que matízate los, eh, eh, los argumentos en, el, en ese cuaderno tan fabuloso y tan grande que tiene macho, porque es que... Pero no, encima se va, se va a informar a, a Vandal, tío. <laughs> a Vandal, que no para de echarle mierda a, este, a, este, a estos portales y a otros. No para de echarlos mierda y luego va y saca la noticia de ahí. Coño, saca saca la noticia de portales, por ejemplo asiáticos o británicos. Joder. En fin, o sea, es que vosotros pensarlo, ¿vamos a ver cómo va cómo vas a tener a obtener las capacidades gráficas um, de un juego que lo puedo mover, por ejemplo, vamos a hablar más coloquialmente, de una máquina que cuesta 2.000 pavos a una máquina que cuesta 600. Es que es de puto cajón, no es lo mismo, por ejemplo, una moto de 2.000 euros que una moto de 600. No es lo, no es lo mismo, tío. A no ser que esta sea de segunda mano. Pero, pero muy de segunda mano, vamos. O sea, que cuesta menos del 50%. Vamos a ver, tío, es que es de puta lógica, él Hermano, yo de verdad, eh... No sé, tronco. O sea, cuando haces este tipo de vídeos... Fíjate que te has tirado comiéndole la polla vídeos y vídeos y vídeos a la equipos y luego tirando mierdas o menospreciando eh, las capacidades físicas que veremos que sobre el papel están muy bien, Sasel. Todas estas capacidades técnicas que, que ofrecen eh, ambas, con, ambas videoconsolas están muy bien sobre el papel. Veremos a ver con qué videojuegos funcionan mejor. Es que no es que te lo diga yo, te lo dice el señor del olvidado, te lo dice más gente, hermano. Es que o sea, es que somos centenares de personas los que te están diciendo que creo que te estamos que pensamos que te estás equivocando. Y es que no paras de dividir a la, a la población, al menos a la población gamer que ya de por sí ya está separada por eh, otros eh, ámbitos que no tienen nada que ver con los videojuegos, pero que sí, obviamente, afectan en sus vidas. Eh, ya te lo he dicho, Sasel, si, si vas a divulgar información, es, es decir, si eres un divulgador de información, contrástala, expónla de forma que se entienda, eh, no estés acudiendo siempre a la retórica asquerosa. Y, hermano, yo qué sé, tío. Eh, aprovecha y juega juegos arcade con tu hermano o follate a tu novia. O sea, es que yo no sé qué más decirte, hermano. Pero es que si vas a hacer este tipo de. Que dicen, no, es que este. Toda esta información la has sacado de la fuente de Vandal. Uf, tío. O sea, si tú mismo, que estás criticando a la prensa, ¿vale? Estás criticando a la prensa, eh, prensa que da. 8 sin, que concede 8 y 9 a juegos que obviamente hemos visto en esta generación que no se lo merecen y que han sido productos muy mierdas. Eh, están, han acabado en el mercado muy poco pulidos eh, y prácticamente se podían decir que son mierda. Sí, son mierda y que merecerán la pena cuando cuesten 10 euros. Bien. Como así se ha demostrado en muchas ocasiones. Pues, hombre, obviamente en la videoconsola se aplica igual. O sea, no solo, esto no solo de videojuegos, sino en videoconsolas se aplica igual. Y lo que yo no entiendo también es como no te planteas el decir... Hostia, ¿cómo es posible que Microsoft en pleno 2020... No saque el juego... Perdón, el mando oficial con una puta batería propia. Y siga usando pilas. Y me da igual las razones que hayan dado los de Microsoft y, su, y los fabricantes. Me dan igual. O sea, llevan desde 2016... Eh, y 2017 eh, haciendo mmm, Sí, publicitando más o menos Sus mandos Que son intercambiables Que si carcasas de colores Que si no sé qué Y no, y no son capaces de poner algo tan básico no son, de capa no son capaces de poner algo tan básico Como es el, el Incluir una batería interna recargable A los mandos de Xbox Que tienen que, ir, que seguir alimentándose a pilas, tío O sea, es que es es increíble, tío. Es increíble. O sea, unas cosas sí y otras cosas no, seas tío. Pero tú piensas cuando hace los vídeos, hermano. O solo piensas en el salseo y en la pasta. Que yo creo que es eso. O sea, tú, tú como divulgador de videojuegos, eres, eres escoria, hermano. Eres peor que el coronavirus. O sea, no solo malinformas. Es que ya no te digo que desinformes. Es decir, que, que digas. Bueno, alguna que otra verdad por ahí metida. No, no, es que eh, mal informas. Eh, al 100% informas mal. Y encima haces separar a la gente. Que está pasando ahora mismo... Eh, que, que es verdad. Y esto lo digo porque hay gente que no está en sus cabales. Y hay gente que es muy fanática. Y en medio de la que está cayendo aquí en España... Eh, hay gente que se está peleando por las videoconsolas, tío. Pero, Sasel, ¿tú te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta... O eres tan gilipollas que no te das cuenta. O te suda la polla a la sociedad, que también puede ser. Es otra posibilidad. Te la suda. Es que yo, de verdad, cuando haces estas afirmaciones, cuando te haces eco de estas noticias, que no tienen puto sentido, ninguno, pero ni puto... Es que no hace falta estudiar, eh, eh, yo qué sé, ninguna carrera, ninguna ingeniería, ni nada de esto para saber. Que obviamente no te va a dar el mismo potencial, ni las mismas prestaciones. Una videoconsola... Una videoconsola que cuesta 600 pavos que un ordenador que cuesta prácticamente el doble o más. O sea, ya solo entre videoconsola y en PC hay un salto enorme, aunque no nos guste. Aunque no nos guste, aunque yo, por ejemplo, sea muchísimo más partidario de la, de la videoconsola que de PC. Aunque no me guste, tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Y es la verdad, tío. Y como ya dije, sumando esto, tienes que ponerle el complemento de más de mil pavos, tanto en un monitor y si es en una televisión, pues le tienes que poner casi 2.000 euros. O sea, vamos a ver, ¿tú piensas cuando hablas a él? Madre mía. Te digo yo que... No sé, tío. Ojalá te cierren otra vez Twitch, tío. Ojalá. Pero te lo cierren para siempre, hermano. Yo es que. Yo no sé cómo hay gente que sigue donándole a este, a, esta, a este pavo. Es que ni siquiera como Showman, porque dices, bueno, es que me hace gracia por las imitaciones que hace. Vamos a ver, tío. Hay personas en la calle, tío. Que tienen mejores aptitudes para. Para la interpretación y, 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 y yo qué sé, tío, y, y cualquiera de sus eh, ramas, ¿no? De humorísticas. Es acojonante, macho. Madre mía. O sea, ahora, ahora nos viene a decir el, 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 el ilustrado este de los cojones que, que equipo Series X va a alcanzar con este juego eh, los 4K y los 120 FPS. Madre mía. Cuando no son capaces de hacer mandos que no vayan a funcionar sin. Que no funcionan sin pilas, tío. O sea, necesitan las pilas para que el mando funcione. Piénsalo, hermano, piénsalo un poquito, ¿eh? Y deja de decir giripolleces Madre mía. Pues bueno, nada, gente, lo dicho. Eh, espero que os haya gustado este vídeo. No hagáis ni puto caso de esas él. No hagáis ni puto caso de los medios de comunicación. Si vais a tener que informaros sobre noticias, yo lo, reco lo que recomiendo es o que vayáis eh, o acudáis a, a fuentes de videojuegos británicas que es básicamente donde se concentra eh, bueno toda toda prácticamente toda la industria aquí en Europa de videojuegos donde se reúne prácticamente es en Reino Unido y si no pues recomiendo que leáis eh, fuentes procedentes de Estados Unidos o de Japón eh, porque eh, desde luego, acudir a la prensa española, que Sassel tanto se ha tirado vilipendiando, ahora se hace eco, y, y es que se hace el pajote mientras hace el grivo, el, el vídeo, perdón, mientras lo graba, se hace el pajote. Está ahí la novia comiéndole el nabo, yo no sé, de verdad. O le mete a la coca, tío, porque es que no es normal, no es normal. O sea, lo de este sujeto es que me, me sobrepasa, te lo juro, me sobrepasa. Es acojonante, macho. O sea, con la que está cayendo en España y este pavo encima dividiendo la, la, la opinión de, de gamers y lo que es aún peor. Fanáticos de estos, ¿no? Esos son los piperos. Madre mía. Es que es para darle hostias y no parar. Para darle de hostias y no parar. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, activar la campanita para saber cuándo subo más vídeos de estos que molan un huevo. Reventar el botón de like. Si no te ha gustado, deja tu dislike y también puedes dejar tu insulto debajo. Y si me haces el favor, pues únete, es decir, suscríbete, activa la campanita y comparte con todos tus colegas, todos tus contactos y todas en cada una de tus redes sociales. Así que nada, gente, lo he dicho, nos vemos en el próximo y hasta la próxima. Chao. Vaya tela, vaya tela, madre mía.